tiempo del cambio y del tiempo de esta. La provincia de Mendorca es el patio trasero de la quinta región y la provincia de Mendorca desde hace muchos años es considerado el epicentro nacional del robo de agua. En la provincia de Mendorca una pléyade de políticos y empresarios llegaron en la década de los 90 a cultivar paltos de exportación en suelos que no tienen aptitud de cultivo y en un escenario de cambio climático tomaron la decisión de usurpar el agua a costa del sacrificio de la mayoría sencilla de la provincia de Mendorca. En la provincia de Mendorca parece absolutamente naturalizado que a la gente hoy día la provean de agua de bebida a través de camiones de aljibe. Vastos sectores de la población rural en particular hoy día se bañan por presas y muchos hombres y mujeres sencillos de la provincia de Mendorca tienen que despecar en bolsas de plástico, ya que privados de agua, precisamente por el lucro y la usura que hoy día practican de manera desvergonzada los empresarios y los políticos que pululan en la provincia de Mendorca, tienen a vastos sectores viviendo en condiciones indignas. El proyecto hidroeléctrico Alto Maipo es un proyecto que amenaza, como lo han señalado otros voceros, amenaza la provisión de agua potable de 6 millones de hombres y mujeres en la región metropolitana, pero también hipoteca el regadío de más de 150.000 hectáreas de cultivo en la región metropolitana. El proyecto hidroeléctrico Alto Maipo es posible porque en Chile, transcurrido 33 años, hoy día se encuentra plenamente vigente un instrumento, el Código de Aguas, formulado en dictadura el año 1981, que transformó a las aguas en un bien de capital. Hoy día, transcurrido 33 años, es una vergüenza que en Chile, las aguas, un bien natural indispensable para la vida de las personas, pero también indispensable para la vida de los vegetales, para el funcionamiento de los ecosistemas y para el desarrollo de las economías locales, este bien natural en el país hoy día se encuentra transformado en objeto de lucro, en objeto de usura y en objeto de exclusión, porque el Código de Aguas del año 81 se encargó de separar la propiedad del agua del dominio de la tierra y hoy día empresarios como Luxic, empresas yanquis como Angenet y una empresa sanitaria Agua Andina, que es la responsable de proveer de agua de bebida a la región metropolitana, hoy día lucran con el agua de las mayorías. En este país somos nosotros, Chile, el único país del mundo que tiene privatizada su fuente y la gestión de las aguas. Y los que estamos aquí le queremos decir al país que las aguas tienen que ser un bien común, consagrado constitucionalmente como un derecho humano. Se tiene que terminar con los instrumentos privatizadores de las aguas, se tiene que construir una nueva institucionalidad hídrica y se tiene que terminar con la persecución de los dirigentes sociales que luchan por el agua desde Arica, Parinacota hasta Magallanes. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar.